ocasión, la alta comisionada presenta un informe sobre Venezuela porque el Consejo, por intermedio de una resolución internacional, se lo ha solicitado. No puede negarse, ¿no?, el Estado venezolano a que eso sucediera. Y creo que eso pone a Venezuela frente a los ojos del mundo, ¿no? No son muchos los países que tienen resoluciones de este tipo. El primer resultado inmediato que uno debe ver es una mayor visibilización de una realidad que ya mucha gente conoce, pero que ahora está siendo dicha desde el propio seno de las Naciones Unidas por su jefe. No es un logro menor para las víctimas. Yo entiendo que hay mucho escepticismo por razones históricas y políticas sobre Bachelet, pero yo creo que Venezuela llegó al punto en donde la realidad rebasa con creces cualquier posibilidad de negación de lo que está sucediendo.